Está pegado con Hola, bienvenidas, bienvenidos. Antes de empezar la charla, voy a poner un poco de contexto de qué se trata esto. Por favor, me confirman si se me escucha bien. Sí, ok. Ok. Esta charla es pensada especialmente para el grupo que hemos creado hace poco. Hemos estado un poco organizándonos ya desde hace algunas semanas atrás, el grupo de Bibliometría Ecuador, con el objeto de hacer una comunidad en el país que trabaje estos temas y temas afines con enfoque hacia la ciencia abierta. Pero claro, antes de empezar a trabajar sobre estos temas, es necesario tener unas charlas contextuales acerca de qué es la ciencia abierta, qué son las métricas responsables y otros temas que son necesarios antes de empezar a trabajar como grupo en diversos temas. Esto también está en el marco del compromiso de ciencia abierta del segundo plan de acción de gobierno abierto. Este compromiso busca la co-creación de la política nacional de ciencia abierta. Es un gran reto que tenemos por delante, pero no estamos solos las organizaciones que estamos atrás de esto. Y como ustedes saben, todo compromiso de un plan de acción de gobierno abierto tiene una organización responsable. En este caso es la CENESID, como entidad rector del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación, y la Fundación Open Lab, que es la organización contraparte, que es la parte técnica de este compromiso. Pero no estamos solos, hay un grupo de organizaciones que están también trabajando, con quienes estamos trabajando en conjunto, y que son parte del grupo núcleo de este compromiso, que son todas las organizaciones que ustedes ven ahora mismo en esta diapositiva, en esta portada, y que se vienen sumando de a poco. Es decir, la comunidad ecuatoriana de ciencia abierta se está forjando, está creciendo de a poco para sumarse a este proceso de co-creación de la política nacional. También está en el marco de un convenio que estamos trabajando entre la Escuela Politécnica Nacional y la Universidad de Antioquia, con el COLAF, el colaboratorio del que nos puede conversar más nuestro expositor más adelante, con el objeto de hacer esta transferencia de conocimiento sobre esta experiencia que tienen ellos acerca de métricas responsables. Que nos va a ayudar también a hacer trabajos técnicos que nos puedan, que nos permitan extraer información que siempre es necesario cada vez que necesitamos formular la política. Sin datos, sin métricas, sin indicadores, no podríamos construir una política. Entonces, esta es una presentación introductoria. Ahora le quiero dar paso a Alejandro Uribe. Que es investigador, académico, docente de la Universidad de Antioquia, una de las universidades muy respetadas en Colombia. Y bueno, y aparte de Alejandro de ser una persona que ha investigado sobre estos temas ya hace varios años, pues es un activista permanente de la comunidad iberoamericana de ciencia abierta, que siempre está dispuesto pues a compartir los conocimientos que han avanzado en estas materias. Entonces, gracias Alejandro por estar acá con nosotros y gracias también por querernos compartir junto con el COLAB todos estos conocimientos en el marco de este convenio que vamos a hacer entre la Politécnica y la Universidad de Antioquia. Entonces, bienvenido Alejandro y el espacio es tuyo. Bueno, muy buenos días a todos. No, a ti, Francisco, muchas gracias por la invitación. No, creo que es un gusto poder compartir lo que uno trabaja en docencia, en investigación.
Entonces, no, la intención es compartir un poquito, pues quería saludar a todos los presentes con la cámara, pero para evitar que después nos traicione el internet, voy a apagarla y voy a abrir la presentación pues, como para compartir un rato. ¿Cuál es la idea? Pues hacer una presentación del tema de ciencia abierta, de esa taxonomía que es muy importante para entender todo lo que puede implicar o no en sus diferentes componentes y subcomponentes de la ciencia abierta. Y mirar como ese rol que tenemos todos los diferentes agentes que estaríamos alrededor de este proceso que tiene que ver la ciencia abierta, no solamente desde el ámbito universitario, sino desde los otros agentes. La idea es charlar un rato, yo iría haciendo la presentación y después tener un tiempo para preguntas. Entonces, bueno, esa es como la idea, va a apagar por aquí cámara para que no nos traicionen y por aquí a compartir pantalla. Me confirman cuando ya se esté viendo completa. Perfecto, se ve completa, Listo, Alejandro. perfecto. Adelante. Bueno, entonces, la intención es hablar un rato frente al tema de ciencia abierta, su taxonomía de ecosistema. Obviamente, hablando con Francisco, pues me decía que las personas que estarían hoy vienen de diferentes dependencias, de diferentes áreas del conocimiento, disciplinas. Y tienen diferentes conocimientos de esto que se está hablando de ciencia abierta. Es la intención, es como acercarnos al tema. Para algunos habrá cosas ya conocidas, para otros serán cosas como nuevas. Entonces, ese es como el propósito de este espacio. Quería arrancar con estas dos frases que me parecen claves en el tema de ciencia abierta. Trato de utilizarlas cada vez que hablo del tema, porque me gusta mucho y porque ubican rápidamente en qué contexto estamos y como los propósitos que tiene la ciencia abierta. Entonces, la primera frase, la ciencia abierta no es otra forma de hacer ciencia, sino es la ciencia del siglo XXI. Es una frase que está en un libro de un investigador norteamericano frente a este tema. Y me gusta es por eso, porque pareciera que la ciencia abierta es como, bueno, un término de moda, como han ido apareciendo muchos términos. Y uno diría, bueno, si es un término reciente, que desde lo teórico y conceptual ya lleva varios años, pero como en la práctica, el que ya se tenga más presente en las políticas públicas, en nuestras universidades, diríamos que pues, si es un concepto más reciente. Pero no es un concepto que va a pasar como tantas modas, sino que es un concepto que va a quedar, porque realmente que la ciencia abierta es eso, la manera en que se está haciendo la ciencia en el siglo XXI. Vamos a hablar un poco durante este espacio, bueno, y esa manera que implica. Pero es eso, o sea, la ciencia abierta es el nombre que le estamos dando a la ciencia en el siglo XXI, a la manera en que podemos interactuar aprovechando las tecnologías de manera colaborativa, cooperativa, transparente. Es todos los valores y principios que se dicen que hoy tiene posibilidades la ciencia, que no quiere decir que no estuvieran antes, sino que algunos ahora aparecen, otros se han potenciado. Es la manera de hacer ciencia en el siglo XXI. Entonces, es un primer contexto. Y la segunda es porque siempre que se habla de ciencia abierta, obviamente, es decir, la ciencia ha existido, los propósitos creo que siguen siendo los mismos, tanto disciplinares como de aportar a la sociedad, a sus diferentes sectores, llamémoslo de alguna manera. La diferencia es que hay unos cambios que permiten que esa ciencia pueda ser hoy cada vez más abierta. Y eso es lo que hace pues, que hablemos de ciencia abierta y que sea la ciencia del siglo XXI. Pero el abrir esa ciencia, que sería todo el proceso investigativo, pues, la idea es que se abra todo lo que sea posible, pero no siempre va a ser posible. Es decir, va a haber una parte de esa ciencia que por aspectos técnicos, aspectos legales, aspectos estratégicos, va a seguir estando cerrada. Pero ¿cuál es el cambio? Y es que durante el siglo XXI podríamos decir que la ciencia era cerrada mayoritariamente, era difícil de compartir y que llegara a todo el mundo, y que las excepciones empezaron a hacerlo abierto, y el cambio de hoy es que es al revés. Es decir, la ciencia abierta es por defecto, lo que se tenga que cerrar tiene que ser una decisión consensuada, una decisión estratégica. Entonces ahí hay un cambio también de paradigma, en el sentido de que ya lo abierto va a ser por defecto, lo cerrado va a ser. Obviamente la excepción, que habrá excepciones que tienen razón de ser. Es que siempre arranco con estas dos frasecitas porque nos van como ubicando. Bueno, ahí no se alcanza a ver muy bien, pero es entender que aunque el concepto de ciencia abierta es reciente, la ciencia abierta es un todo
que implica diferentes componentes, lo que podríamos decir componentes, y vamos a mirar la taxonomía, pero esos componentes llevan periodos históricos diferentes. Entonces, en este grafiquito, que es un trabajo de investigación que hicimos sobre los hitos de la ciencia abierta a nivel de Colombia, de Latinoamérica y el mundo, uno puede ubicar que la ciencia abierta empieza con lo que más conocemos de la ciencia abierta, que es el acceso abierto, que son los que están por aquí en azulito hacia los años 90. Incluso el primer hito que aparece aquí, muy importante, es la creación del repositorio de Archive, que es el repositorio que utilizan en el área de física. Incluso nace antes de lo que podríamos entender hoy como Internet. Recuerden que Internet más o menos se masifica en nuestros países y en general en el mundo hacia el año 94-95. Y miren que Archive es el primer repositorio y nace en el año 91. Los que están en azul, porque no alcanzan a ver, son los hitos del acceso abierto. Entonces, si nos damos cuenta, pues la ciencia abierta, el principal componente, el que tiene más historia, el que más lo ha impulsado, es el acceso abierto desde el inicio. Pero poco a poco empezaron a aparecer otros aspectos claves que permitían entender los diferentes conceptos, componentes y taxonomía que tiene la ciencia abierta. Entonces, por ejemplo, los que están en naranja ya tienen que ver con datos de investigación, los que están con verde tienen que ver ya con aspectos de abrir la parte de software, que tiene también relación con lo nuestro. Es decir, los diferentes componentes de la ciencia abierta han ido evolucionando cada vez más de manera paralela como todo el movimiento, pero no tienen el mismo proceso. ¿Qué quiere decir eso? Que la ciencia abierta son múltiples componentes con un proceso histórico distinto que hace que hoy, cuando llegamos a 2023, se habla de ciencia abierta como un todo, pero sus componentes tienen un proceso histórico, una realidad frente a las disciplinas, frente a las comunidades científicas diferente. Entonces, por eso es como entender que hay una historia y que esa historia es tanto de todo el proceso, digamos, de lo que hoy se entiende por ciencia abierta, pero que son de sus diferentes componentes y por eso tenemos desarrollos, comprensiones distintas, porque han ido llegando en momentos distintos. Bueno, siguiendo con esos antecedentes, nosotros hacia 2017, 2018, en la Universidad de Antioquia hicimos una investigación y en esa investigación tratamos de identificar qué estaba pasando en el mundo en el tema de ciencia abierta y qué nos decía para el caso de Colombia. Colombia en esos momentos, 2017 y 2018, estaba iniciando desde lo que se conoce como Colciencias, ahora es MinCiencias, un proceso de tratar de sacar como unos lineamientos de su política. Entonces, en ese proceso investigativo, no voy a leer todo eso porque ahí está muy, muy, muy grande la diapositiva con mucho texto, pero lo que quería resaltar es lo que está ahí en rojito, y es que la ciencia abierta, listo, es la manera de hacer ciencia en el siglo XXI. Pero tiene unas características que la hacen clave y que hacen que haya como un rompimiento, un nuevo paradigma, todo eso que podemos decir. Y es eso, es una ciencia que se quiere compartir, es una ciencia que se trabaja de manera colaborativa y es una ciencia que se busca que sea transparente todo el ciclo investigativo. Ya después vamos a mirar más adelante que UNESCO saca unos principios y valores de ciencia abierta, pero al inicio, antes de que estuviera UNESCO, siempre esto han sido como los tres pilares, es decir, una ciencia que con las tecnologías podemos compartirla, darla a conocer. Esa ciencia se da a conocer a través de los artículos, pero ya no solo de los artículos, se da a conocer a través de los datos y las metodologías. Es una ciencia que se trabaja colaborativamente, es decir, que ya podemos hacer con otros, tanto cercanos como lejanos. Es decir, es una ciencia que realmente tiene todas las potencialidades de ser global, de ser multidisciplinar, interdisciplinar, y el que hay una exigencia hoy para la ciencia y es que debe ser transparente. Transparente esos impactos científicos y sociales que puede aportar, pero transparente en sí mismo el proceso investigativo. Eso de transparencia lleva a que se debe abrir. Entonces, es abrir las publicaciones, es abrir los datos y las metodologías, es abrir los software que utilizamos para ello, las técnicas y los instrumentos. Es abrir incluso el mismo proceso de evaluación de la ciencia, es abrir la relación entre los científicos con la comunidad, lo que hoy podríamos decir que se habla como ciencia ciudadana o apropiación social del conocimiento.
ya sabía como unos valores que son propios de la ciencia abierta que han estado presentes desde muchos años atrás, pero que obviamente con los últimos hitos se hace como más evidente. Entonces ahí nosotros en el proyecto de investigación generamos como a partir de una revisión más o menos de unas 20 definiciones de lo que había en ese momento sobre qué era ciencia abierta, generamos pues como una definición que ha ido guiando nuestro trabajo docente e investigativo pues como objeto de estudio, eso sería pues como un antecedente. Pero como la idea es acercarnos a lo más reciente, pues viene como un proceso que genera un rompimiento y es más o menos hacia 2019, pues el tema de ciencia abierta ya estaba en discusión, pero la dificultad que había era que había múltiples documentos, diferentes organizaciones decían que era la ciencia abierta, diferentes científicos, diferentes proyectos, pero no había aún como un documento consensuado a nivel mundial que dijera, bueno, esto es lo que estamos entendiendo hoy como ciencia abierta y que sirviera de guía, de parámetro, de orientación, tanto para los países como para las universidades, para los investigadores, para los docentes, para todos los diferentes agentes, que dijera, bueno, vamos a tratar de llegar a un acuerdo de qué entendemos por ciencia abierta. Más o menos 2019 se inicia el proceso, UNESCO lo lidera, buscando tener todas las voces, se crean diferentes regiones del mundo con investigadores, organizaciones, universidades, ONG, para tratar de generar distintos espacios de discusión para que cada una de esas regiones del mundo pudiera llevar a una de las asambleas de UNESCO esa visión de ciencia abierta. El proceso arranca, es más o menos 2019, ya estaba planeándose, obviamente llega 2020 con pandemia y los procesos se frenan, pero después retoman lo que se había podido avanzar. Y en noviembre de 2021, en la asamblea pues, que realiza UNESCO, 193 países aprueban lo que se conoce hoy como la recomendación de UNESCO sobre ciencia abierta, que es el documento de política pública a nivel mundial que existe sobre este tema y que está siendo el derrotero, la guía que estamos siguiendo todos, que nuestros países firmaron, Colombia lo firmó, Ecuador lo firmó, y que genera pues como hacia dónde vamos en ciencia abierta, digámoslo así. En esa recomendación pues está esta definición que muchos pueden que ya la conozcan, la hayan leído, pero recuerden que estamos buscando como tener como una base común de conocimiento. UNESCO dice que la ciencia abierta es un constructo inclusivo que combina diferentes movimientos y prácticas, entonces ahí vamos a ir hablando un poquitico. Es inclusivo porque incluye diferentes componentes que ya venían. Recuerden cuando mostraba lo de la línea de tiempo, o sea, el acceso abierto ya venía desde los 90, se empieza a hablar después hacia el principio del 2000 de los datos, de los otros componentes iban hablando poco a poco. Entonces es eso, es un inclusivo porque recoge diferentes, como dice ahí, movimientos y prácticas con el fin de que los conocimientos científicos multilingües, pues ahí vienen aspectos que son importantes y que fueron, digamos, líneas que dio el mismo consenso y las discusiones en UNESCO, porque no todos estaban de acuerdo con cierta visión, y es que la ciencia no es solo en inglés, la ciencia es multilingüe, y es defender que según la pertinencia de la información que se quiera llegar, de la investigación, de los públicos a los que le interesa esa investigación, sea académicos, investigadores o otros tipos de públicos, el asunto del idioma es muy importante. Pareciera que durante los últimos años solo era el inglés por los asuntos de cuartiles, medición, impacto. El inglés es muy importante, es la lengua, digamos, que puede ser más global, pero es que no todas las investigaciones son globales. No todo lo que se quiere dar a compartir para que tenga efectos de impacto científico y social en una investigación es para un público global, muchas veces es para un público local, nacional y regional, y pensarlo así lleva a que se reconozca que la ciencia se puede comunicar de manera multilingüe. Y Bueno, entonces, ¿qué es eso? un poco Alejandro, también para complementar lo de los movimientos, hay un montón de movimientos que algunos colegas ya conocen, ¿no? Como para que estén familiarizados, el movimiento del software libre, el movimiento del código abierto, los movimientos de datos abiertos, el movimiento de gobierno abierto, y todos tienen como unos principios en común de transparencia, de colaboración, que se refiere justo a esas prácticas. Exactamente. Bueno, sigamos para que pasemos a esta parte. Pero en esos conocimientos científicos multilingües,
estén abiertamente disponibles y sean accesibles para todos. Entonces, bueno, las características de lo abierto, el que sean reutilizables, entonces ahí empieza a haber elementos que son muy recientes. Y es, en una investigación siempre hubo datos que se recogían pues con sus técnicas e instrumentos, pero lo que realmente la gente terminaba conociendo eran las publicaciones, no tanto el proceso investigativo. Ahí ya empieza a haber un cambio que tiene que ver con todo lo que se está hablando hoy de datos y metodologías abiertas, porque si esos datos y metodologías se comparten, esos mismos datos y metodologías pueden adaptarse, pueden reutilizarse para no arrancar siempre de cero en las investigaciones o hacer investigaciones comparativas. Ese es un aspecto que es un gran cambio en lo que entendemos hoy por ciencia, es decir, ciencia abierta, donde se incrementen las colaboraciones científicas, que es un valor que está en la ciencia abierta, el intercambio de información en beneficio de la ciencia y la sociedad. Es decir, el objetivo final de la ciencia no ha cambiado, la manera en que se puede hacer hoy y esas perspectivas de lo abierto es lo que nos lleva a que estamos en este proceso. Y se abren Alejandro, los procesos. y Hola. esto de reutilizable está muy ligado a lo de reproducibilidad de la ciencia. Exactamente, es decir, que esté bien hecha lo que se haga y como está bien hecha puede ser transparente y se puede, digamos, volver a realizar esos procesos investigativos y deberían dar los mismos datos. Eso tiene que ver mucho también con problemas que ha habido en la investigación, digamos, con los retraction, que son los fake news científicos. Entonces también hay ese propósito. Bueno, beneficio de la ciencia y la sociedad, se abren los procesos de creación, evaluación y comunicación. Mire que es abrir todo el ciclo de la investigación, desde cuando se desarrolla el ciclo, que finalmente lleva a unas publicaciones y que esas publicaciones normalmente se evalúan. Y se evalúan tanto por los científicos, digámoslo así, pero también por los agentes sociales. Entonces también hay un cambio, porque pareciera que muchas veces la ciencia, como se solo lo importante era comunicarlas en paper y en cuartiles y todo ese asunto, entonces realmente esas publicaciones son muy valiosas, se deben hacer, entonces es la comunicación entre científicos. Pero la ciencia no es solo para hacerla entre científicos, sino que la ciencia es para que llegue a otros sectores, a otros agentes, como lo vamos a mirar hoy. Entonces, esa ciencia tiene que tener también un proceso de tener muy consciente pues, los agentes sociales. La ciencia abierta comprende todas las disciplinas científicas, es decir, aunque en ese proceso histórico, obviamente las ciencias básicas han sido muy fuertes en liderar el movimiento de la ciencia abierta y otras disciplinas, es para todas. Hoy es un llamado a que la ciencia abierta es para todas las disciplinas científicas y en todos los aspectos de las prácticas académicas. Es decir, la ciencia abierta no es solo para investigación y los procesos investigativos de nuestras universidades, la ciencia abierta implica cambios en la docencia, implica cambios también en lo que llamaríamos extensión o tercera misión, que es cuando nos relacionamos con los diferentes agentes de las comunidades, que en general son las tres misiones que tienen nuestras universidades. Lo que en Ecuador nosotros le llamamos como vinculación, en otros países me parece que le llaman extensión, ¿no? Sería eso, ¿no? Tiene extensión, vinculación, tercera misión, tiene diferentes nombres, ahí no hay acuerdo. De pronto la parte de docencia e investigación sí está más estandarizada en lo que Ah, hacemos las sí. universidades. La otra tiene nombres distintos, pero finalmente es el mismo propósito. Entonces, incluye las ciencias básicas y aplicadas, las ciencias naturales y sociales y las humanidades, y se basa en los siguientes pilares claves. Esto que ellos en UNESCO llaman pilares claves, otros autores lo han llamado componentes. Los pilares claves o componentes son conocimiento científico abierto, que es lo que entendemos normalmente por acceso abierto, infraestructuras de la ciencia abierta, que es toda la parte de hardware, software, todo lo que se necesita para que realmente se pueda compartir, colaborar, ser transparente, todo eso. La misma comunicación científica, porque no es solo el acceso abierto y no es solo las revistas, que es como donde más se ha crecido, donde más se ha avanzado en los temas de compartir el conocimiento, sino que es entender que hay otras formas de comunicarlo. O sea, que pueden ser los libros, pueden ser los capítulos, pueden ser todo lo que aparece hoy como los blogs, Instagram, Twitter, es decir, todos estos medios de redes sociales son también canales y formas de comunicar la ciencia. Y ahí, Donde sea una ciencia. Hola. Alejandro, y ahí cuando hablamos de comunicación, entonces hablamos no solamente de la difusión de la ciencia de la manera tradicional, de la manera académica que conocemos, también hablamos de divulgación. Hablamos de que llegue a los diferentes agentes y
Pues cuando son los mismos científicos es lo que se llama difusión, cuando es que llegue a otros agentes es lo que se ha llamado divulgación, o hoy se está llamando esa apropiación social del conocimiento, pues divulgación o comunicación pública de la ciencia. Entonces es que llegue eso, hasta que la ciencia debe llegar a otros agentes científicos, pero no solo es que llegue, sino que tengan una participación abierta y activa, como dice ahí, eso es lo que da puerta a lo que se está hablando hoy de dos aspectos, que es la ciencia ciudadana y el diálogo de saberes, porque no solo son los saberes científicos, académicos, positivistas que tenemos en la tradición en las universidades, sino que en esos otros agentes sociales hay otros saberes, hay otros conocimientos que en algún momento se ha llamado conocimiento popular, en otras épocas se ha llamado pues de diferentes nombres, pero es entender que aunque el nombre que quedó en el documento de UNESCO y en las discusiones es el de ciencia abierta, la ciencia pareciera que fuera solo de los científicos, también el concepto de conocimiento abierto es que hay unos grupos sociales que tienen una forma de llegar al conocimiento, eso es lo que hemos hecho en nuestras universidades, pero hay otros grupos sociales que tienen otras formas y otros conocimientos, y que ambos conocimientos hoy son tan importantes y que hay que compartir. Entonces, esta es una definición de UNESCO, que en general hoy es la definición que se está usando en las políticas públicas a nivel mundial, es la que se está teniendo en cuenta por eso, porque fue un proceso consensuado que por fin se llegó como a una definición, más una descripción que como tal, de lo que es la ciencia viva. UNESCO en su documento habla de eso, de estos tres como aspectos claves, digámoslo así, y de estos valores y principios. Voy a pasar rápidamente aquí por el tiempo. La ciencia abierta se incrementa, en la ciencia abierta se incrementan las colaboraciones científicas y el intercambio de información en beneficio de la ciencia y la sociedad, es decir, la colaboración y el propósito de para qué hacemos ciencia. Hace que los conocimientos científicos multilingües abiertamente disponibles, que sean accesibles para todos, es abrir, por eso entonces datos abiertos, acceso abierto que serían publicaciones abiertas, medición y evaluación abierta, el mismo gobierno abierto, la educación abierta, todo ese adjetivo que le estamos colocando a diferentes aspectos, busca ser, o sea, que sean accesibles para todos y que se abran los procesos de creación. Y eso es lo que está ahí en digámoslo, en lila, es que es todo el proceso investigativo. Hay que ir rompiendo con algo que no está mal, pero claro, como el acceso abierto fue el componente que más ha crecido, aún hay mucho desconocimiento y muchas personas cuando se les habla de ciencia abierta, piensan que es acceso abierto. Ah, sí, es abrir las publicaciones, ¿no? Estamos de acuerdo, es que sí hay que abrirlas, hay que compartirlas. Pero realmente es eso uno solo de los pilares o componentes de la ciencia abierta. Obviamente es el de más tradición, el que más tenemos avances, pero la ciencia abierta no es acceso abierto, o sea, es mucho más que eso. Y tiene unos valores que son calidad e integridad de la investigación misma, que es beneficio colectivo de lo que se hace en ciencia, buscando la equidad y la justicia y teniendo presente la diversidad y la inclusión. Entonces hay unos valores. Y esos valores pues conllevan al cumplimiento de unos principios que son como los que rigen lo que hoy se está entendiendo por ciencia, es decir, por ciencia abierta, y es la transparencia, el control, la crítica y la reproducibilidad. Es decir, esos principios tienen que ver con que se haga muy bien la investigación y como está tan bien hecha la investigación, se puede compartir todo el proceso, todos los datos, todas las metodologías, para que la gente vea que se hizo bien, para que la gente lo pueda reutilizar y utilizar en otros lugares, aunque sean en contextos distintos, poderlos adaptar. Entonces, ese es Eso, un... particularmente ese principio, como que no es tampoco como muy reciente, ¿no? Porque ya estaban como un poco en las leyes que planteaba Merton en los 40. Sí, lo que pasa es que ahora es más es posible hacerlo, porque lo otro era muy filosófico, teórico, pero bueno, listo, yo como compartía los datos. Ahora, claro. Piensen en un, pues siempre datos ha habido, pero ¿qué hacía el investigador? Pues si estaban en analógico, en papel, los guardaba. De pronto se los compartía a algún colega, pero no había como la disponibilidad de que cualquier persona en el mundo entrara, mirara esas técnicas, instrumentos, datos, los pudiera descargar y utilizar. Obviamente por eso es que hoy se habla de ciencia abierta, porque hay un rompimiento, pero está basado en los principios que ha tenido siempre la ciencia, es decir, el servir a la sociedad, el que se haga con calidad, diríamos hoy que eso que está ahí en azul, esos principios son hacerlo con calidad, la igualdad de oportunidades, es decir, que no sea el acceso a la información y a los datos genere
discriminaciones, genera imposibilidades de hacer ciertas cosas. Se busca ese deseo, digámoslo, es una utopía, pero es uno de sus principios. La responsabilidad, respeto y rendición de cuentas. Esto tiene que ver mucho con la relación con gobierno abierto, la relación con cuando se invierte con fondos públicos, pues si es con fondos públicos, es de esa sociedad que lo subvencionó, digámoslo así. Entonces tiene que haber una rendición de cuentas. La colaboración y participación e inclusión. Ahí no es solo de la misma comunidad científica, sino que es de los diferentes agentes, los agentes sociales, o sea, de ambas partes. La flexibilidad, porque ya diríamos que aunque siempre se ha hablado del ciclo de la investigación, uno diría que hoy sería más una red de investigación, porque un ciclo lleva a paso uno, paso dos, paso tres, pero hoy con ciertas posibilidades hay pasos que pueden adelantarse, pasos que se cruzan unos con otros, es decir, hay una forma más interactiva de hacer la ciencia, no tan lineal. Y finalmente, la sostenibilidad. Sostenibilidad entendida tanto en lo financiero, digámoslo así, hacer ciencia vale y entonces eso, ¿quién lo financia? ¿Quién lo subvenciona? Pero la sostenibilidad también tendría que ver con lo medioambiental y la responsabilidad que tiene la ciencia hoy. Esto lo trae el documento de UNESCO que lo quería poner aquí, porque bueno, es entender que la ciencia abierta son múltiples componentes que están en unos valores y principios que no todos son nuevos, como decía ahorita Francisco, muchos son de la tradición científica, pero sí hay aspectos que hoy se están posibilitando. Listo. En el mismo documento de UNESCO, entonces ellos lo dividen en cuatro grandes partes. Esto que sale en verde, que dice conocimiento científico abierto, aquí es donde diríamos que están los componentes principales, que son el acceso abierto, las publicaciones científicas, los datos de investigación, los recursos educativos, la parte de programas informáticos, código y todo eso, es decir, hardware y software. Eso es como una parte que esté allí. Lo del diálogo abierto con otros sistemas de conocimiento es lo que estamos hablando de saberes ancestrales, otras formas de conocimiento que no vienen desde la academia, pero que hoy deben dialogar. Entonces, eso es lo que está en azul. Las infraestructuras de ciencia abierta, es infraestructura, pues obviamente es cuando nos dice infraestructura, nos viene a la mente siempre hardware, software y tecnología, pero también es, diríamos que es capacidades, en el sentido de que también es talento humano. Es todo eso que en algún momento se llamaron recursos, que en otro momento se han llamado capitales. Es decir, se necesita tecnología, se necesita documentación, materiales, digámoslo así, la parte de bibliotecológica, pero se necesita también capital humano formado. Es decir, hay una infraestructura que soporta todo eso. Y el que está en amarillo o naranja, la participación abierta de agentes sociales, es que no es solo dialogar con esos otros conocimientos, sino que la ciencia no es solo para los científicos, la ciencia debe dialogar con todos los otros agentes. Entonces, es el documento de UNESCO, va hablando de los diferentes componentes y de los diferentes aspectos que va teniendo. Nosotros nos vamos a centrar, para ya dar paso a lo que diríamos que es la taxonomía, nos vamos a centrar sobre todo en este lado que está en verde, porque es lo más conocido, es lo que se habla de componentes, a sabiendas de que hay unos valores y unos principios y que diríamos que hay otros pilares que son claves para que la ciencia abierta funcione, como es el diálogo con otros sistemas, la infraestructura y la participación abierta. Entonces, acá está como los grafiquitos de cada uno. Con esto nos va desarrollando cada uno de ellos, pero lo que vamos a trabajar pues a partir de aquí, pues nos vamos a centrar sobre todo en esto que digamos que es el conocimiento científico abierto, la parte verde. Eso nos lleva como a lo que se estaría hablando hoy de taxonomía. Entonces, listo, ya el movimiento de ciencia abierta llevaba ya varios años, digamos que se potencia el concepto de abiertos gracias a la aparición de Internet y se generan ahí hacia los 90, principios del 2000, el movimiento del acceso abierto con sus grandes declaraciones y ahí se va avanzando, pero los otros componentes poco a poco también iban avanzando también dependiendo mucho de las diferencias disciplinares. Hacia el 2014-2015, la Unión Europea ha sido pues una de las regiones del mundo que ha liderado el movimiento de la ciencia abierta. En el documento que tiene Europa de guía que tenía, que era el Horizonte 2020, es decir, el plan decenal que hacía Europa para la primera década, pues para la segunda década del 2010 al 2020 de este siglo. Ellos ya incluyeron la ciencia abierta
crearon un portal que aún está disponible, que es el portal de Foster, donde se encuentra lo que, digamos, que hay en Europa sobre ciencia abierta. Y al construir ese portal, ellos toman la decisión de hacerlo con una estructura de taxonomía. Incluso cuando uno entra allí, cada uno de esos elementos son un link que lo va llevando a uno a otras secciones del portal. Entonces, esta fue la primera como gran clasificación de las más reconocidas de ciencia abierta, donde se decía, bueno, la ciencia abierta es acceso abierto, datos abiertos, investigación reproducible abierta, pues diríamos toda la parte metodológica, la evaluación abierta de la misma ciencia, cambios en la manera tradicional que se ha hecho la evaluación en de la ciencia de las universidades. Eso implica cambios en las políticas, implica diferentes herramientas, digamos así, que es lo que entenderíamos hoy como hardware, software, como toda la infraestructura que soportara eso. Ellos hacen esta primera clasificación, es una clasificación que durante, digamos, los últimos años ha sido clave para el asunto, pero en la medida en que el movimiento de la ciencia abierta ha ido avanzando, se ha ido identificando que es necesario incluir otros apartes en la misma taxonomía, tanto de los que son centrales, digámoslo aquí, como detallar más esos mismos. Eso lleva a que en el año 2000, entre 19 y 20, un grupo de colegas investigadores de Brasil genera una investigación donde ellos dijeron, bueno, la taxonomía más completa que se reconoce en el mundo es la taxonomía de Foster, pero esa taxonomía de Foster es una visión europea también de la ciencia abierta. Aunque la ciencia abierta es un todo, y con el documento de UNESCO, digamos, es el primero que recoge como las diferentes miradas del mundo, pero eso es en 2021. Antes de eso, pues eran como las diferentes regiones con sus distintas miradas. Ellos deciden, bueno, hacer un trabajo investigativo para generar una propuesta de una taxonomía desde una mirada, digámoslo, brasilera. Esa taxonomía amplía la taxonomía de Foster, empieza a agregarle elementos y otras miradas. Ellos la dan a conocer en 2021, después de pandemia, a lo que ahorita mencionaba Francisco, una red que hay de personas que trabajamos estos temas en Iberoamérica. Y varios les decimos, bueno, es un trabajo excelente, pero no hagamos la visión brasilera, hagamos la visión latinoamericana. Este grafiquito que está aquí es ya el resultado de esto, pues es un artículo que va a salir, yo creo que este mes alcanza a salir ya, se va a sacar Ah, qué en bueno. español, en inglés y en portugués, donde se cuenta todo el proceso investigativo, donde participamos pues más de 20 investigadores de la región, se Ah, qué consultaron bonito. a más de 60 investigadores de Iberoamérica, tratando de recoger, bueno, y en Iberoamérica, y especialmente América Latina, entendemos por ciencia abierta. Y voy a hacer clic para que lo podamos ver grandecito. ¿Y esto Segundo. fue antes de que se aprobara las recomendaciones de UNESCO Iba o a posterior? paralelo. Lo que pasa es En que después paralelo, ya. sale la recomendación. Entonces, el trabajo de los colegas brasileños y que es Estamos el viendo que. solo la diapositiva, por si acaso, Alejandro. Ah, perdona, es como cambia. Entonces, disculpa. Es que creo que solo compartiste la diapositiva, no la pantalla completa, por eso. Bueno, vamos a hacerlo por aquí porque no me está saliendo esa opción. Bueno, es el trabajo de los colegas brasileños que sale hacia 2021. Ahí se les propone que hagamos una investigación conjunta que se hace entre 2021 y 2022, que es la que lleva a esta taxonomía. Voy a abrirla por aquí, para que no poner. Es que la que tengo acá se está viendo muy pequeñita. Y esa taxonomía lo que logra es como dar esa mirada, digamos, latinoamericana de la ciencia abierta. Ya sí tenía como. En el proceso investigativo, pues ya muchos estábamos participando en los grupos de trabajo de UNESCO, aunque no había salido todavía el documento sale a finales de 2021, y esta es la propuesta, pues, que estoy aquí dando como chiva, digámoslo así, no sé cómo se dirá en Ecuador, como primicia de esta visión nueva de la ciencia abierta desde América Latina, pues ya como el artículo está aprobado, ya solo que lo saquen, pues no es problema, y la idea es entender cómo se llega aquí. ¿Están viendo la taxonomía grande? Sí, estamos viendo la grande, o sea, nos estás haciendo Sí, spoiler. sí, sí. No, 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 pero no, no hay ningún problema. Bueno, ¿qué es lo que quiero mostrar? Y es que la ciencia abierta, aunque es un todo, es un proceso histórico también y que va a ir cambiando.
Es decir, el hecho de que salga el documento de UNESCO nos va a guiar nuestras políticas públicas, pero es un movimiento que cada vez va a ser un gran cambio. Si ustedes miran cómo era la diapositiva de Foster, era solo 2014, en, digámoslo, menos de 10 años, empiezan a aparecer un montón de cosas que hay que agregarle, digámoslo así. Entonces, eso era la parte que quería compartir. Pues bueno, hoy estamos hablando de ciencia abierta, taxonomía y agentes. Voy en la parte de ciencia de taxonomía para después entrar a lo de agentes y que podamos dialogar. En esta taxonomía que fue ese resultado, empiezan a aparecer que hoy hay más componentes. ¿Por qué es importante compartir eso? Porque uno diría que hoy sí vamos a hacer una política pública en nuestros países o vamos a hacer una política en nuestras universidades. Y más que la política, que se termina en lo filosófico, que creo que ya UNESCO lo dijo todo, ahí está la mayoría y es lo que nos deberíamos basar. Pero ya hacer una planeación estratégica, como lo llamen los diferentes países, planes, proyectos, según la organización que le dé, para ya volver efectiva esa ciencia abierta en acciones, estrategias, metas y todo ese asunto, esta taxonomía creo que sirve mucho porque uno diría que hay que trabajarle a los diferentes componentes. ¿Cuáles son esos componentes? El acceso abierto. Pero hay que seguir entender que el acceso abierto es el acceso abierto a las publicaciones, no es solo el acceso abierto a las revistas. Obviamente las revistas científicas son muy importantes, son el principal canal de comunicación de la ciencia, pero es que existen los libros, existen los capítulos y existen todas estas nuevas maneras en que se puede comunicar la ciencia, que tienen que ver con el mundo de Internet, con la multimedia, con lo visual y que son otros productos científicos. Están los Entonces, sprint también dentro de esta taxonomía, de esta entrarían ahí, clasificación de sí, acceso por abierto. ahí están. Gracias, ya se ve chiquitico. Entonces uno diría, en el acceso abierto es entenderlo en ese sentido amplio, o sea, que el libro, revistas, por aquí va apareciendo a este lado, pero que hoy tenemos grandes retos que hay que ir resolviendo. Uno de los grandes retos, pues, especialmente en lo que tiene que ver con las revistas, recuerden que hay unas rutas del acceso abierto, la ruta verde, la ruta de los repositorios, sea institucionales o temáticos, y la ruta dorada es la de los editores. Que obviamente hay editores de revistas, hay editores de libros, digámoslo así, y hay editores de los nuevos, digamos, medios o canales. Pero obviamente las revistas están viviendo un momento muy importante y es el asunto de los APC, que es el cambio de modelo de negocio que tienen las empresas editoriales y multinacionales y de bases de datos, donde ya no es la suscripción, que me paguen la base de datos, que suscriban la revista para que llegue impresa o que tuvieran acceso a través de alguna plataforma, sino que ya por defecto todas las publicaciones científicas en el mundo van a estar en acceso abierto. En Europa, por ejemplo, ya se tomó esa decisión, algo que se conoce como el Plan S, y es que todo lo que vaya con fondos públicos de la Unión Europea, todas las publicaciones, resultados de esas investigaciones, tienen que quedar obligatoriamente en acceso abierto. Eso es un cambio, es decir, cómo el movimiento crece, eso es positivo. O sea, ya el hecho, dentro de unos años, pues la meta que ellos tenían era primero 2023, la han ido corriendo a 2024, va, creo que hacia allá, va hacia 2026, donde todo tiene que estar en abierto. Ya Estados Unidos ha dado pie en eso, justo la semana pasada ya salió una norma ya firmada donde todo lo que vaya con fondos públicos en Estados Unidos también van abiertos. Es decir, ya el acceso abierto se impuso. Incluso estas grandes empresas de bases de datos ya saben que tienen que abrirlo y por eso muchas revistas se están transformando en acceso abierto. Pero ahí llega Claro, pues y en un el reto norte que es el global son APC. las, en el norte global son las financiadoras, porque es diferente como en el sur, que se financia desde lo público, pero en el norte global las financiadoras se están poniendo esas, digamos, reglas de que lo que ellos financien tienen que estar en acceso abierto. O sea, todo el mundo global está yendo al acceso abierto. Eso uno diría, bueno, el acceso abierto nace en los 90, era algo más contracultural de algunos románticos de las bibliotecas, va creciendo hacia la primera década del siglo XXI, ahí se crean las grandes declaraciones, va ganando fuerza, pero digamos que hacia esta última década, de 2010 para acá, se impone, es decir, se empieza a imponer, las mismas empresas editoriales se dan cuenta de que tienen que transformar su modelo de negocio. Y ahí aparece el APC. Eso es uno de los retos. La idea es que voy a ir hablando aquí de la taxonomía, pero como yo sé que en Ecuador están en ese proceso de construir su política, las mismas universidades, incluso el crear este grupo que están creando ustedes, es poder liderar aspectos en sus propias universidades o a nivel de país.
Quiero ir mostrando la taxonomía con elementos claves que van a ser la discusión y que, no, que tenemos que resolver para poder ir avanzando. Entonces, en el acceso abierto, el gran reto está en el tema de los APC, porque puede terminar siendo más costoso el acceso abierto y eso es contraproducente a lo que se quería originalmente. El hecho de los repositorios, que diríamos que ya hoy es obligatorio en cualquier lugar del mundo tener un repositorio institucional, porque cumple dos cosas, da visibilidad, da divulgación, pero es un asunto también patrimonial, es decir, es dónde están lo que hemos investigado en cada una universidad los últimos años, entonces eso es un aspecto importante. Y los repositorios temáticos, donde cada vez se convierten en una fuente de información especializada y reconocida, porque cada disciplina también pues, tiene sus dinámicas. Está todo lo que se está hablando de datos abiertos. Hola. Ahí te cuento dos quesitos, Alejandro. Acá en Ecuador, casi todas las universidades tienen sus repositorios digitales. Creo que el 90% de las 60 que existen tienen repositorios digitales, pero su contenido mayormente son tesis de Sí. pregrado, o sea, el 70%, o sea, no se las utiliza como ruta verde. Y por otro lado, en las normativas hay una, y no sé si todos los investigadores lo saben, en la que se dice que todo lo que se financia con recursos públicos debe ser financiado, debe ser puesto en acceso abierto. Eso existe desde el 2019, creo. Exacto. Eso ha ido creciendo, digámoslo así. Muchas veces las políticas están y no se han cumplido, pero obviamente eso va a crecer y se va a volver cada vez más obligatorio. Y se va a volver obligatorio por lo que decía ahorita Francisco, y es que los financiadores lo están poniendo como obligación. Y debes demostrar que está allí. Es decir, listo, hiciste un proyecto para poder cerrar el proyecto, muy bien, publicaste, te dejo cerrar el proyecto, muéstrame dónde está en el repositorio tal institucional o en el repositorio temático. Es decir, se está volviendo un criterio de cierre, de evaluación. Eso es un crecimiento. Es decir, el acceso abierto ya se impuso. Yo creo que aquí hay muchos retos, pero ya no es el que si abrimos, no abrimos, esa discusión ya no está, por lo menos en las publicaciones. Ya vienen los datos abiertos, ahí el asunto ya empieza a complicarse, porque en el acceso abierto ya hay conciencia de que hay que abrir las publicaciones por múltiples factores, pero en los datos eso todavía no está. Entonces hay un asunto de cultura que es importante, de ir transformando a que los datos no son míos, los datos son míos moralmente, pero patrimonialmente son de la institución o del financiador. Entonces él pone las condiciones y en un contexto de ciencia abierta donde se busca la transparencia, la reproducibilidad, todo ese asunto, pues los datos hay que compartirlos para demostrar que la investigación está bien hecha, para ayudar a otros a que no arranquen de cero y puedan arrancar de otros datos y eso economiza y tiempo y recursos. Ese es un gran reto que tenemos en nuestras universidades, de ir creciendo en esta cultura de los datos, de organizarlos según los principios FAIR, que es una manera de organizarlos bien, para que esos datos organizados bien se puedan subir a lo que se está llamando hoy como repositorios de datos. Ahí Alejandro también quería comentar, en Ecuador, en el 2019, 2018, no me acuerdo exactamente, se emitió una política nacional de datos abiertos, pero ¿qué tiene que ver con datos gubernamentales? Sin No datos de embargo, los investigación, fines, sí. sin embargo, los fines de esa política dice que el objetivo es también, entre otras cosas, promover la investigación. O sea que de todas maneras toca al mundo de la academia esa política, Exacto. ¿no? Porque ¿cómo promueves la investigación si no abres tus datos de Eso. investigación? Uno tendría que entender que cuando se habla de ciencia abierta casi siempre se refiere a datos de investigación. Pero ahí es donde viene la conexión con los otros, digamos, open, que sería el gobierno abierto, porque nuestros países de pronto ya tenían más adelantos en gobierno abierto por obligación, por responder a normas internacionales, porque eran países ya vinculados con la OCDE. Creo que en gobierno abierto había unos antes, pero los datos de gobierno abierto son datos administrativos de la gestión del gobierno. Hay una parte de la gestión del gobierno que tiene que ver con la ciencia y esos datos sí habrían. Pero eran datos estadísticos, eran datos para entender contratos, eran datos administrativos, no los datos de cada investigación, que eso tiene un asunto más disciplinar. Eso es lo que se está mencionando, sobre todo como datos abiertos. La exigencia de Correcto. que cada universidad tenga un repositorio de datos de investigación va a llegar, entonces hay que empezar rápido a construir eso. Porque ahorita decía Francisco, pues ya tenemos en Ecuador repositorio de publicaciones, pero solo de tesis. Pues la exigencia de que sea ya de toda la producción, es decir, artículos, libros, capítulos,
va a llegar y hay que empezar a mover en eso. Y la exigencia de que no es solo las publicaciones, sino los datos, pues viene con mucha fuerza y se va a imponer. Esos datos solos se pierde el contexto y el sentido. Por eso se habla de la investigación abierta reproducible, que por un lado es compartir las técnicas, las metodologías, los instrumentos, pero por el otro lado es que, claro, cuando yo comparto los datos y comparto la manera y las formas como capturé, llegué y analicé esos datos, estos dos aspectos me llevan a que realmente la investigación se puede volver a realizar, se puede revisar, se puede hacer transparente, reproducible y todo ese asunto. Viene la Eso evaluación incluye abierta. el software que utilicé para procesar y hacer los análisis, ¿no? Exacto, no es solo las técnicas, sino también los sorbas, digamos, los códigos y todo ese asunto, ahí va entrando por ese lado. La evaluación abierta, en el sentido de que la evaluación viene, la evaluación que hacemos en nuestras universidades y que hacemos en nuestros países, digamos, desde hace muchos años, estamos viviendo el siglo XXI y tenemos todavía criterios de evaluación del siglo XX. Toda la crítica que tiene el factor de impacto del índice de H, estos aspectos bibliométricos, que no es que estén mal, sino que se volvió como los únicos a unos procesos que son complejos, le estábamos aplicando unos indicadores que tienen muchas dificultades. Entonces viene todo este movimiento de lo que se está hablando hoy como evaluación abierta y responsable de la ciencia. El abierta es porque la misma evaluación debe ser transparente. No solo unos expertos por allá escondidos, debe ser procesos cada vez más transparentes. Eso lleva a la aparición de lo que se está llamando el Open Peer Review, es decir, que las mismas evaluaciones, la gente se comprometa a abrirlas, a darse a conocer. Eso es un cambio. Y el que sean responsables es el que tiene que tener múltiples indicadores, múltiples fuentes de información y distintas miradas, es decir, salir solamente del factor de impacto del índice H, que pues ya no es la manera en que se debería estar haciendo. Las políticas, declaraciones y directrices que están aquí en el centro, porque obviamente todos los otros componentes ya existen, se están haciendo, pero si no avanzamos en tener planeación, políticas que integre todos estos componentes, va a seguir siendo un esfuerzo muy disgregado. Es bien este aspecto, la educación abierta, que es abrir eso, los MOOC, los cursos abiertos, la pandemia fortaleció esto. Viene la innovación abierta, miren que esto no estaba en el proyecto Foster, o sea, ya que hay elementos que no están en Foster, los anteriores todos estaban, no estaba la educación abierta, Foster estaba muy centrado como en la investigación, no reconocía tanto la docencia y no tenía tan claro, digamos, lo que llamamos extensión o vinculación, como lo llaman en Ecuador. Entonces, diríamos que el primero, uno, dos, tres, cuatro y cinco, los primeros cinco están en póster, siguen siendo vigentes, pero hay que empezar a agregar otros elementos de la taxonomía para que tengamos unas políticas y unos planes, proyectos más completos en el tema de ciencia abierta. Entonces estaría la educación abierta, la innovación abierta, y es porque se genera nuevo conocimiento, pero ese nuevo conocimiento pueden ser diseños, pueden ser patentes, pueden ser diferentes productos que se puedan llevar, digamos, a la práctica en servicios, en mercado, con ánimo o sin ánimo de lucro. Pero eso se logra si se hace abierto. Es decir, si lo hacemos de manera más colaborativa, lo que se está hablando hoy de la cuádruple hélice, es decir, universidad, empresa, Estado y sociedad civil, entonces trabajemos juntos para resolver problemas, pero que todos ganemos, no solamente patentar y volverlo un producto o servicio que se vende, entonces empezar a cambiar también ese chip. Lo de las infraestructuras y herramientas de ciencia abierta, pues que siguen siendo claves, hoy tenemos más requerimientos ahí y se debe soportar sobre eso. Y aparecen estos dos últimos, porque si no, no me va a dar el tiempo, que es lo que tiene que ver con ciencia ciudadana, abierta y participativa. Este es muy resultado de lo de UNESCO. Mire que en UNESCO había dos componentes, un componente que era la participación de los agentes sociales, uno diría que va por este lado de la ciencia ciudadana. Foster, por Claro. ejemplo, la taxonomía anterior no lo menciona, no aparece por allí. Y la última es diálogo abierto con otros sistemas de conocimiento. Esto sí es muy resultado de tener en cuenta lo que dice UNESCO. O sea, UNESCO reconoce que no hay solo una forma de conocimiento y que esas formas de conocimiento deben dialogar. Entonces, quería mostrar esta taxonomía porque pues ya va a salir este mes y la idea es que esperamos que genere un movimiento importante no solo en América Latina, sino a nivel mundial. Porque diríamos que
no porque uno no haya participado, sino que es la taxonomía más completa que hay hoy en ciencia abierta, porque está guiando lo que está haciéndose en la práctica, digámoslo así, en diferentes países. Cuando hicimos este trabajo, fue la opinión de expertos, pero fue también la revisión amplia de literatura para identificar qué se estaba diciendo que se hace en ciencia abierta hoy, y además lo que es el documento de UNESCO que se vuelve un hito. Entonces, bueno, quería compartir esta taxonomía porque permite, ya se compartí y vuelvo a la presentación. Me quedan cinco Sí. minuticos para que podamos abrir el espacio de preguntas para ya entrar a lo de los agentes sociales. Sí, muchísimas gracias. Estaba muy, muy lindo esto, esta taxonomía. De hecho, hay muchas cosas que han nacido desde América Latina y que las estamos exportando al norte global, como por ejemplo el modelo de acceso abierto Diamante, diamante, sí, por que ese es ejemplo. un gran ejemplo. Sí, o las métricas de vinculación. Nosotros en el Colab de la Universidad de Antioquia, que estamos generando un modelo de evaluación de la universidad diferente, nos basamos en algo que se llama el documento de Valencia, el manual de Valencia, donde se dice, bueno, en las universidades debemos evaluar los distintos, no solo por los artículos y todo eso que es lo tradicional, tenemos que mirar la vinculación con los diferentes agentes. Por ejemplo, nosotros hemos ampliado el manual de Valencia, le hemos agregado cosas que el manual no pensó. Entonces, eso que dice Francisco es clave. Casi siempre es como nosotros adoptamos lo que hacen en otros lugares del mundo, pero es creer que nuestras universidades y países podemos aportar a eso. La taxonomía es eso, la ruta diamante que la han liderado. Hay que reconocer el trabajo fuerte de Cielo, de Redalic, de Latindes, de todas nuestras revistas que en general son en acceso abierto diamante. Podemos aportar desde el sur global a ese norte, digámoslo así. Bueno, finalmente, teniendo en cuenta que es ciencia abierta, lo que está diciendo UNESCO, todos esos cambios que implica la taxonomía, porque la taxonomía no es solo clasificación, sino es esto es lo que se está haciendo y todo lo que tenemos que planear para que esto funcione, implica que la ciencia abierta, algo que nosotros hemos ido trabajando y es que hay que cumplir una ecuación. Esa ecuación la graficamos así rápidamente y es que para que la ciencia abierta funcione tiene que haber políticas, entendiendo políticas como tanto lo filosófico como planeación estratégica, recursos, metas, todo ese asunto. Que pueden Entender. ser nacionales o pueden ser institucionales también, ¿no? Sí. Ahí. Puede ir de arriba abajo, de abajo arriba. El desarrollo de cada componente es eso, lo que estaba en la taxonomía, que casi siempre al inicio eran las representaciones de una sombrilla, de un hongo, de que la ciencia abierta eran cinco o seis componentes. Si ustedes vieran en la latinoamericana ya hay 10 con diferentes subcomponentes. Cada uno de los componentes tiene una historia y unos desarrollos distintos, entonces hay que reconocer que cuando hablamos de ciencia abierta no es un todo inclusivo, pero con desarrollos distintos y momentos distintos. Eso es clave porque en la misma planeación tenemos avances en acceso abierto, pero de pronto en datos no. Ya trabajamos mucho con la ciudadanía, pero ha sido más divulgación que ciencia ciudadana. Hemos tenido muy buen diálogo de saberes en ciertas disciplinas, pero en otras no, o en otras no aplica, porque no todas las disciplinas hay ciencias básicas, que de pronto hay aspectos de la ciencia abierta que no le aplican. Está la financiación. Esa financiación lleva en general a los recursos, porque serían también aspecto a la parte de infraestructura, hardware, software. El aspecto de la formación es importantísimo, porque hay mucho analfabetismo en estos temas. Es decir, sabemos los investigadores en nuestras disciplinas, sabemos investigar, hacemos nuestras líneas de investigación, nuestros temas, pero de este asunto de, bueno, de acceso abierto, de datos, de cómo hacemos todo eso, tenemos que formarnos. Ahí es un O papel sea, clave las de las prácticas, bibliotecas. ¿no? ¿Cómo? Todas las prácticas abiertas en todo el espectro Sí, este o que sea, cómo mostraste. abrirlo bien, dónde, cómo, cuándo, hay que formarnos. En la universidad nuestra creamos el primer curso de ciencia abierta que hay en América Latina, que es curricular, está en posgrado, está para los investigadores. No hay ninguno en América Latina, pues hasta donde conocemos, hasta donde hicimos la cosa, no ha aparecido todavía un curso que ya esté montado y que esté reconocido por una universidad. Y es reconocer que hay que formarnos. Lo que han hecho en Ecuador ustedes con las charlas, con todo lo que hace Francisco, es eso. Es decir, hay que formarse formalmente, digámoslo así, curricularmente, pero hay que formarse en lo que podríamos llamar educación continua, porque hay desconocimiento. Y lo digo porque yo soy el que da el curso a los profes, a mis colegas investigadores,
Ya le toca a uno el curso con un investigador, pues así, recontra conocido, lleva, o sea, un montón de años que uno siempre lo ha visto como, uy, este colega tan famoso y todo, pero cuando llegan al tema de ciencia abierta empiezan a reconocer que no saben y que tienen un montón de dudas, un montón de mitos que hay que aclarar porque ya se los están exigiendo. Entonces, que al trabajar con colegas de otros países están viendo que lo necesitan o los financiadores se lo están obligando. Entonces, el hecho de que yo sea un doctor, postdoctor y sea el investigador más reconocido, no implica que yo sepa de ciencia abierta. Entonces, ahí hay que formarnos mucho desde las nuevas generaciones para que el proceso de transición sea menos difícil, pero de los que ya son, digámoslo, investigadores experimentados, incluso nuestros mismos directivos, nuestros mismos rectores, vicerrectores, se tienen que formar en este tema. Y finalmente, el otro elemento clave es la evaluación entendida en dos sentidos. La evaluación propia que tendría cualquier proyecto, plan y todo eso, es decir, el seguimiento que se cumplan las estrategias, metas, en un sentido de la evaluación, pero el mismo sentido de la evaluación de la ciencia y todo esto que se está hablando hoy de evaluación abierta, de métricas responsables, de métricas de nueva generación, es decir, que hay que cambiar las fuentes de información para tener otros indicadores que nos den una mirada más amplia de lo que hemos hecho bien y de lo que deberíamos hacer, tomar decisiones presentes, pero a futuro, es decir, es un sentido amplio de la evaluación, tanto por el lado, digamos, lo administrativo, como por el lado científico en sí mismo. Teniendo en cuenta la ecuación, hola. Y ahí Alejandro, justamente en ese último elemento de la ecuación, es un poco la razón de ser de este grupo. O sea, lo que dijiste, necesitamos datos, necesitamos informaciones, pero tenemos que saber cuáles son esos datos, cuáles son esas informaciones, porque pasa lo que antes nos pasó algún rato cuando yo trabajaba en la CNESID, que queríamos darle un enfoque para tomar unas decisiones con temas de acceso abierto, pero no teníamos datos. De ahí la razón de este grupo de trabajo que se está conformando para poder generar datos en base a la experiencia que ustedes también ya tienen, ¿no? Creo que por ahí quería comentar eso. Listo, sí, totalmente de acuerdo. Teniendo en cuenta que hay esa taxonomía que implica unos procesos que deben interactuar conjuntamente, que es lo que hemos llamado nosotros ecuación, es importante llegar como a esta última partecita, y es lo que se está entendiendo hoy como ecosistema de la ciencia abierta o los agentes, digámoslo así. Estos son dos gráficos de diferentes autores, donde uno está en español, pero otro sí está en inglés, donde dice, bueno, la ciencia abierta implica A. Entonces, implica a los financiadores y a los que determinan ciertas políticas, es decir, no sé si en Ecuador se dirá coloquialmente, en Colombia sí, es el que pone la plata, pone las condiciones, no sé si hay el mismo Claro, dicho o una más o menos, versión. sí. Es eso, hoy los financiadores ponen la plata cuando son públicos, están poniendo condiciones muy de acceso abierto y cada vez va a ser mayor, ¿por qué? Porque nuestros países firmaron la declaración de UNESCO. Entonces nuestras convocatorias van a empezar a exigir, listo, las publicaciones todas en abierto, los datos me los tiene que depositar acá. Bueno, usted me va a demostrar por qué benefició a la sociedad, es decir, tiene que no solo ser evaluación de impacto científico, sino de impacto social. Entonces los financiadores están poniendo condiciones. Las sociedades científicas, que diríamos que son nuestras disciplinas, cada una tiene sus dinámicas, tiene que irse cambiando. No es fácil porque hay pues, trayectorias. Hay un artículo que me gusta mucho de hace unos años y es físicos versus químicos, no sé si quién los colegas sabrá así, donde decía, mire, los físicos han sido pro acceso abierto y ciencia abierta, mientras los químicos es todo lo contrario, es pro ciencia cerrada, pro copyright, patentes y eso. Son dos disciplinas muy cercanas, incluso casi siempre están en las mismas facultades de ciencias exactas y los departamentos son vecinos. Y tienen dos lógicas muy distintas frente a la ciencia. Hay otro texto que habla, por ejemplo, del área de geografía, donde dice, mira, hay un área de geografía que es pro ciencia abierta y la otra es pro ciencia cerrada completamente. Y es una misma disciplina, pues ahí no es como la física y la química, que, bueno, que son disciplinas distintas, sino que dentro de una misma disciplina puede haber dos corrientes distintas. Eso es reconocer que eso, que hay diferencias disciplinares. Que hay que entender que hay pasos distintos y que hay que formarse en ese tema y hay cultura. Está toda la parte de legislación y regulación. Pensemos, por ejemplo, es lo que les contaba que Europa ya lo tiene, Estados Unidos, Colombia, por ejemplo, la semana pasada el nuevo gobierno sacó el nuevo plan de desarrollo por los próximos 4 años
y ya le metió ciencia abierta y, por ejemplo, está explícito que los datos de investigación financiados públicamente tienen que quedar en un repositorio y que este ya se está construyendo, que lo está construyendo MinCiencias. Entonces hay unas regulaciones, cada país tiene las propias. Los investigadores mismos son clave. Aquí hay brechas generacionales, que eso es un asunto, que están influenciados por las disciplinas, las mismas instituciones. Es entender que aunque una universidad, todas las universidades pareciera que fuéramos lo mismo, tenemos las tres misiones, no somos lo mismo. No es lo mismo una universidad de carácter público que una universidad de carácter privada, una universidad donde lo fuerte es la docencia, sea en pregrado y posgrado, y de pronto no le invierte tanto a la investigación, o una universidad que se desborda por aportarle a la sociedad, es decir, por lo que llaman ustedes vinculación, nosotros llamamos extensión. Entonces, es decir, las tres misiones en las mismas universidades no tienen la misma fuerza, no tienen la misma perspectiva. O sea, las universidades somos distintas y hay que identificar, bueno, frente a la ciencia abierta y lo que la universidad se compromete y quiere ser, ¿cómo le damos? Es decir, por eso cada plan de ciencia abierta en cada universidad es diferente, porque cada una le da como su toque de acuerdo a su realidad institucional. Está todo el mundo de la edición y de la comunicación científica, por eso aquí salen pues los editores, que implican no solo a las revistas, sino como he insistido, libros y todas las nuevas formas de comunicación. Y implica el mundo de las bibliotecas, porque en muchas universidades son las que están volviendo práctico muchas cosas de la ciencia abierta. Las bibliotecas son las encargadas normalmente de los repositorios de publicaciones, van a ser las encargadas de los repositorios de datos, están ayudando a negociar todo lo de los APC, muchas veces son las que dan información y formación, se dedican a formar en estos temas de ciencia abierta, se dedican a guiar a los investigadores en decisiones que tienen que tomar, entonces es como un agente que sigue siendo muy importante. Estos dos gráficos más o menos nos hablan de lo mismo, unos detalles más, pero es entender que son diferentes agentes. El gráfico de la derecha, el que está en español, me gusta porque aparecen públicos que aquí no aparecían, y me parece más completo, porque bueno, aparecen los financiadores, aparecen los investigadores, aparece el gobierno, digámoslo así, pero por ejemplo aquí se reconoce que está la industria, pero también está la sociedad civil, es decir, que hay un lado de la ciencia que hay que reconocer que trabaja con empresas, que genera patentes, que genera todos esos aspectos que siguen siendo vigentes, pero que también las universidades tienen sociedad civil, ONGs y todo este asunto, es decir, que tenemos diferentes públicos. Y aquí llegamos como a este punto, que esto es un documento que construyeron una colega colombiana y argentino, donde hacen un trabajo donde dicen, bueno, cómo los tomadores de decisión deben pensar la ciencia abierta, y ellos hacen una reflexión, pero finalmente termina todo el trabajo en esta tabla que dice, bueno, ¿quiénes son los agentes? Y cada uno de esos agentes tiene roles y responsabilidades, tiene acciones para hacer y tiene impactos y beneficios. Este me gusta mucho por eso, porque es entender que los gobiernos y los financiadores son responsables en la ciencia abierta y tienen ciertas acciones a realizar. Me voy a centrar solamente ahorita en las universitarias, porque creo que es el contexto de hoy. Están las instituciones y centros de investigación. Aquí sí quisiera enfocarme, porque ¿cuáles son vienen nuestros retos y responsabilidades? Los primeros, adoptar principios y definir modelos específicos de desarrollo, diseñar y aplicar políticas institucionales de ciencia abierta. Entonces ahí viene, por ejemplo, en el caso de Colombia, pues Colombia firma la recomendación de UNESCO, pero después, el año pasado, en agosto, saca la política pública de ciencia abierta, siendo pues como el primer país de América Latina que la tiene completa, es decir, con todos los componentes. ¿Eso qué implica? Que todas las universidades tenemos que hacer ya el plan de ciencia abierta. Algunas ya lo teníamos y habíamos avanzado independiente de la política nacional, pero otras ya están en ese camino. Antes de que termine esta década, toda universidad va a tener su plan de ciencia abierta. O su plan de investigación ya va a estar enfocado como ciencia abierta porque es la ciencia del siglo XXI. Eso implica cambiar las maneras de evaluación, los reconocimientos y los incentivos, toda la parte de formación y capacitación, toda la parte de infraestructura y tener financiación y sostenibilidad. Es decir, hay esa parte. ¿Qué es lo que nos implica? Como decía, a planes institucionales, a integrar incentivos en esa lógica de lo abierto, a que discutamos sobre las publicaciones, sobre qué derechos cedemos, qué no cedemos, cómo vamos a apoyar las propias publicaciones en cada universidad y la capacitación. Entonces, este es un documento que creo y haría la sugerencia
y ese documento que hay que mirar en el proceso que ustedes están, mirar la tabla y después aplicarle, bueno, de eso que se dice genéricamente, ¿qué nos debemos comprometer nosotros si somos el agente universidad? ¿Qué le deberíamos empezar a exigir a nuestros gobiernos? ¿Qué deberíamos trabajar ya no solo como gestores y líderes de un proceso de ciencia abierta, sino ya como digamos con las bases, con los grupos y los investigadores, qué deben ellos mismos cambiar? La idea es que los cambios ojalá fueran intrínsecos, automotivados, pero eso a veces no funciona. Entonces van a venir cambios extrínsecos por norma, por obligación, porque el financiador lo exige, porque la entidad pública lo exige, o porque ya la dinámica de trabajo de los colegas lo exige. Entonces hay que estar atentos a eso. Y terminaba con esto. Finalmente eso lleva a que hay que construir política nacional. Nosotros en Colombia tenemos la ventaja de que ya se construyó, pero le está faltando mucho porque se construyó y la parte ya de llevarla a la práctica se ha embolatado, se ha enredado por las mismas agujas políticas hay veces y financieras. Entonces hay un reto. Creo que el reto en Ecuador es que hay que tener su política de ciencia abierta. Eso se va a empezar a exigir. Se dice que en la próxima reunión de UNESCO, que es ahorita en noviembre, Francisco Mas, que está ahí ayudando a la construcción de las recomendaciones, muchos países van a ir a decir, algunos, pues no muchos, algunos van a decir, mire, ya tenemos política, mire que sí hemos avanzado, pues Colombia es uno, Argentina está que la saca, se dice que antes de noviembre, para poderla presentar en UNESCO, la van a sacar. Entonces viene esa parte que tenemos que construir políticas nacionales, ojalá sean consensuadas, y hay que construir políticas institucionales, y aquí llego al final. Este es el portal de ciencia abierta de la Universidad de Antioquia, donde hemos ido construyendo nuestra política. Y este es, por ejemplo, el de la Universidad del Rosario, que es una universidad privada en Colombia. Digamos que somos las dos universidades que tenemos más avances. Es construir, independiente de la política nacional, construir la propia. Si obviamente la política nacional sale rápido, pues mejor. Pero es apoyar a construir la propia. Ese es el caso nuestro. O sea, hemos influenciado tanto la Universidad de Antioquia como la Universidad del Rosario, logrado influenciar junto a la Universidad Central, Distrital, perdón, en Bogotá, tres universidades que han aportado a que Colombia tenga esta política nacional directa o indirectamente. Pero también con autonomía seguir avanzando porque desde los ritmos del gobierno no son los de las universidades o Claro. viceversa. Bueno, no, yo quería llegar hasta aquí, en cumplir. Creo que hay un tiempito para preguntas. Estos son dos Sí. espacios que tenemos en Facebook y al que le guste eso, pues nos busca. Y ahí son lugares donde seguimos discutiendo con colegas de Iberoamérica. Por un lado, el tema del acceso abierto y las métricas, y por el otro lado, otros aspectos de la ciencia abierta, es decir, los datos, la evaluación y otros aspectos. Bueno, preguntas, inquietudes, listo, los escucho. Sí, Argentina, entiendo que hace poco, creo que el año pasado, por noviembre, más o menos habían sacado su documento de diagnóstico y lineamientos para una política de ciencia Ellos ya abierta. tienen el borrador del plan, que lo Ya. construyó como varios investigadores, varios colegas, instituciones argentinas, ya lo presentaron a, pues, digamos, como a lo que es el Ministerio de Ciencia en Argentina y están pendientes del trámite para que se apruebe. Claro, entonces, o sea que el siguiente país podría ser Argentina Sí, y pues de a no ahí ser que podría. se embolate políticamente, que esas cosas ocurren. Pero por lo menos el Claro. documento borrador ya está, es decir, ya está la política de ciencia abierta argentina escrita, pues lo que se propone desde la comunidad científica y otros agentes. Perfecto, entonces, estamos 19 personas. Quien tenga una pregunta la puede hacer por el chat. O abrir O el si micrófono. gusta, exacto, alza la mano y le damos paso para que haga su pregunta o su comentario. Ahí Está alzan a la mano. Isareli. Exacto. Adelante, Isareli. Hola, buenos días. Bueno, primero discúlpame, me estaba en otro asunto más temprano, me incorporé como unos 15 minutos ya cuando habías comenzado a hablar, Alejandro. Veré la veré en retransmisión, ¿no? Porque me pareció súper interesante. Por tanto, me disculpo si alguno Tranquila. del par de comentarios o las preguntas que quiero hacerte ya lo habías visto, ¿no? Primero, felicitaciones, o sea, me encanta esa taxonomía que has logrado porque pocas veces somos,
pocas veces somos conscientes de cómo se construyen todos estos procesos. O sea, uno son como cajas negras que se van cerrando una vez que, bueno, pues ya lo de datos abiertos pasó, eso fue lo primero, ya nos olvidamos y seguimos, pero tú has recuperado esa taxonomía que yo creo que para cualquier país que pretenda o para cualquier comunidad académica, cualquier institución de educación superior que tenga como objetivo pues construir su propia política o su propia estrategia o su propio plan de ciencia abierta, es fundamental saber de dónde viene todo esto. Entonces, sobre todo porque ayuda a identificar algo que nosotros, por ejemplo, con lo de la política de ciencia abierta, estamos tratando o queremos hacer que es identificar prácticas de ciencia abierta que no siempre están conceptualizadas. Perdónenme. Tranquila, tranquila, no Estoy hay con gripe. problema. Tranquila, Isarelis. A ver, déjame ver si puedo hablar. Entonces, es que estoy con, no sé si es COVID, gripe, en fin. Entonces, por un lado eso. Por otro, me voy a referir, le doy la palabra a otro hasta que me calme, Fer. Toma agüita, tranquila, no hay afán. Por ahí en el chat habían colocado, yo lo leo, Marcos decía, más allá de la implementación de políticas de ciencia abierta que recién se está dando en nuestros países, ¿existe ya documentado algún caso de éxito representativo en Colombia y Latinoamérica de ciencia abierta que demuestre el beneficio directo que ha tenido la sociedad hacia la apertura? Si ha ido apareciendo casos, si vos haces revisión de la literatura, hay casos no de ciencia abierta como un todo. O sea, parece que la ciencia abierta son múltiples componentes. Entonces, si yo encuentro unos casos de acceso abierto, en el sentido, por ejemplo, de universidades que han ido evidenciando que cuando toda su producción está en abierto, sea por la ruta dorada o la ruta verde, ha tenido más visibilidad, más citación y que ya está demostrado en estudios a nivel mundial. Estar en abierto a las publicaciones generan más visibilidad, más descargas, más citación. Es por ese lado, hay casos que sí se evidencian y que han ido haciendo mediciones. En el tema de los datos en América Latina, sí estamos todavía muy crudos. Hay experiencias muy puntuales. Cuento, por ejemplo, en Colombia, el Instituto Humboldt es un instituto de todos estos temas biológicos, ambientales, y tiene un repositorio de datos, el primero en Colombia, y es referente a nivel mundial. El hecho de que ellos lo hubieran montado y lo han seguido trabajando con estándares y todo eso, hace que ellos sean un referente. Y ellos cuentan que muchas veces la financiación que obtienen les llegó por gente que se enteró a través de su repositorio que existían esos datos, los utilizó, vieron que lo que ellos hacían estaba muy bien y les han dicho, venga, trabajemos juntos, yo los financio. Entonces es también una manera de encontrar ingresos. Eso es una experiencia con lo de datos. Con lo de evaluación, muchos países están exigiendo evidenciar esos impactos sociales. Primero, pues eso es demostrar que estamos cumpliendo nuestra misión. O sea, las universidades no son, digamos, lo que se ha dicho muchas veces como esferas de cristal alejadas de la sociedad, no se deben a la sociedad, sea las empresas, las ONG, las comunidades, o sea, la sociedad puede ser diferente. Y se ha evidenciado esa parte de ese impacto. Se está mirando mucho lo de ciencia ciudadana en el sentido de un aspecto de formación de que los ciudadanos vayan adquiriendo cada vez más conocimientos científicos, pero también los científicos vayan conociendo las problemáticas de esos saberes de la ciudadanía. De lo que hay es casos de universidades específicas en componentes específicos. Decir uno, una universidad que sea top en ciencia abierta y que en todos los componentes lo hay, no, en América Latina no. No habría ninguna. En otros países uno diría que de pronto se están acercando desde su modelo, o sea, es decir, desde su manera de ver la ciencia y desde sus circunstancias. O sea, porque aunque la ciencia abierta sea un todo, cada contexto y cada institución también tiene su razón de ser. No sé si ahí te respondí, Marco. Sí, de ahí me gustaría complementar también, hay un caso mundial que es muy conocido de hace poquito nomás,
que es lo de la pandemia. La apertura forzada que les tocó a las editoriales porque la OMS, la UNESCO, otras organizaciones se juntaron y dijeron, abramos los conocimientos, abramos las investigaciones y los datos para poder salir pronto de esta pandemia. Es uno de los casos más recientes de éxito, de impacto positivo a la humanidad, ¿no? En cuanto a la apertura, en este caso a la apertura de estos recursos, ¿no? Que es solo un componente de la ciencia abierta. Y eso es un caso de éxito. Y aparte, más allá, o sea, todo lo que está pasando a nivel global no es por nada. O sea, la Unión Europea, las recomendaciones de UNESCO, que Estados Unidos también está yendo hacia allá, los financiadores en Europa están yendo hacia allá, dice algo, es un termómetro de que el impacto que produce la ciencia abierta a nivel global es visible, es notorio y es innegable. Entonces, y por supuesto, claro, hay documentación sobre eso por montón, ¿no? Que algunas cosas ya mencionó Alejandro. Bueno, ahora creo que iré a terminar. Sí, ya creo que sí. Gracias y disculpen, de verdad. No, tranquila. Bueno, pues entonces lo que te decía, Alejandro, me parece muy interesante esta taxonomía porque yo creo que es importante saber de dónde viene todo. ¿Y por qué lo menciono? Porque a mí, bueno, más allá de que estemos involucrados con todo esto, siempre tengo como ciertas dudas y ciertas sospechas, ¿no? Entonces, yo lo que quiero es saber cómo lo han enfrentado ustedes, cómo lo han enfocado ustedes, cuál es la experiencia desde Colombia. Yo siento, y permítanme que haga una reflexión cortita, yo siento que con todas estas políticas que comienzan desde, bueno, desde datos abiertos hasta todo lo que tú nos has mostrado, pasando por ciencia abierta, pasando por innovación abierta, yo siento que los países, digamos que los países del sur, estamos, aun cuando estamos aportando, ustedes comentaban los aportes que se han hecho acá desde América Latina, yo siento que seguimos en desventaja. O sea, esto no acorta las brechas. Yo no veo todavía que estas políticas puedan acortar las brechas de desarrollo, las brechas en cuanto a crecimiento económico, a productividad, bienestar. O sea, creo inclusive, tengo ciertas sospechas de que se pueden ampliar. Voy a poder hablar. Bueno, también por la del tiempo va a responder, porque pues nos habíamos comprometido a las 10, pero ya te entendí. Yo creo que el primer llamado es a trabajo colaborativo, o sea, por eso me parece muy bueno que se esté armando este grupo en Ecuador, porque no tenemos que pensar todo lo mismo, es decir, lo que hay que hacer es dialogar para llegar a ciertos acuerdos, sabiendo de que la ciencia abierta es lo que se está imponiendo, para bien o para mal, por los financiadores, los organismos públicos, o sea, ya no lo van a empezar a exigir. La idea es construirlo de la manera en que no sea un copiar y pegar, sino que se adapte a nuestros contextos. Ahí respondo como la otra partecita. Obviamente, la ciencia abierta pues no es el que resuelva todos los problemas, pero sí resuelve algo, y es que por lo menos está permitiendo cosas como el acceso a la información y a los datos, que no lo teníamos. Es decir, parte de las ventajas de los países del sur es que no teníamos ese acceso o teníamos que comprarlo, y obviamente no tenemos tantos recursos y eso lo complicaba. Piensen en solo que uno estaba haciendo una investigación, el paper que le servía y que le gustaba, mi universidad no tenía la base de datos porque había que pagar miles, entonces tenía que comprarlo o tenía que piratearlo. Bueno, por lo menos esa parte del acceso a la información creo que la ciencia abierta sí lo permite, digámoslo así. En la medida en que crezcan los datos abiertos de investigación, va a ser beneficioso. Más que hay que hacerlo bien. Creo que nosotros podemos en América Latina aprovechar muchas de esas cosas que no teníamos datos, no tenemos los recursos para hacer cosas. Piensen algo, y es, los mejores estudios latinoamericanos no los hacen en Estados Unidos. Los estudios más importantes, incluso existen los latinoamericanistas, es una red de investigadores de ciencias sociales en Estados Unidos.
Y muchas de las investigaciones más importantes y fuertes en América Latina están en Estados Unidos. ¿Por qué la colección personal de García Márquez terminó en la Universidad de Texas? Pues porque tenían los recursos para cuidarla, pero porque ellos están digitalizando todo para poner todo lo de García Márquez en abierto. Eso no lo hubiera podido hacer Colombia, por ejemplo. Ahí hay una ventaja. Eso no supera a otras desventajas de que no tenemos el mismo presupuesto, la misma infraestructura. No, si el APC se va imponiendo, no vamos a tener manera de que nuestras publicaciones las paguemos. Vamos a tener que seguir luchando por nuestras rutas. Entonces, creo que tiene ventajas, pero hay cosas que no se solucionan y puede generar otras desventajas, eso es cierto. Alejandro, no, solamente, o sea, voy a hablar rapidito y dejo los comentarios para otro momento. Pero mi preocupación está en, tú tienes razón, o sea, pero información y datos no es conocimiento. Ah, Información exacto, y datos hay que no nos procesarlo. lleva, sí, claro, no nos lleva automáticamente No, a que sí, nuestras universidades, por ejemplo, ahora sí, efectivamente, tú puedes tener acceso a más paper, tus tesis de doctorado pueden estar mejor sustentadas desde el punto de vista teórico y quizás en algo, tu investigación empírica y demás, pero ¿cómo convertimos, o sea, cómo convertir eso en, digamos, en crecimiento económico, en desarrollo de nuestros países y demás? O sea, eso no se resuelve con abrir los datos. Lo que sí creo, o sea, sí, eso lo sabemos, ¿no? Ahora, yo creo que, por ejemplo, yo veo un gran ausente en toda esta polémica y es el tema de la propiedad intelectual. Hasta hace muy poco, bueno, mientras tanto, y tú decías esto de físicos versus químicos, yo creo que aquí las posturas diferentes tienen que ver en cuanto a la aplicabilidad del conocimiento que producen. O sea, la física produce un tipo de conocimiento que está mucho más alejado en esa cadena hasta llegar a la productividad, la química no. O sea, las aplicaciones químicas están mucho más cerca de la industria. Entonces, yo lo que creo es que si estas políticas no van acompañadas de políticas de propiedad intelectual también, que no sé cómo ahora dialogaría una cosa con la otra. Y esa era mi pregunta, o sea, ¿cómo ustedes lo ven desde A ver, Colombia? por ¿Cómo ejemplo, lo nosotros, están? ¿qué se ha hecho? Porque ahí es donde está el tema. O sea, algunas universidades latinoamericanas con el tema de la propiedad intelectual habían logrado por lo menos monetizar parte de sus resultados científicos. Al abrir la ciencia, eso se acaba. Por ejemplo, nuestra universidad, voy a contar en la Universidad Colombia y qué sé qué está ocurriendo. Uno, mira que la frase, la verdad es que fue la frase con que inicié, es tan abierto como sea posible, tan cerrado como sea necesario, tiene que ver con eso, o sea, no todo se tiene que abrir. Por asuntos legales y por asuntos de propiedad intelectual, de planes de negocio, de spin-off, de todo ese asunto. Es decir, hay que ser inteligentes en qué se abre. Alguna de la financiación de nuestras investigaciones no es solo pública, la hacemos con empresas, convenios y eso. Hay que negociarlo, hay que mirar qué es lo que se puede abrir y qué no. Entonces, ese es uno de los grandes retos. En nuestra universidad, por ejemplo, en nuestro plan de desarrollo, dice ciencia abierta, guión, propiedad intelectual. ¿Por qué quedó así? En los casos donde vamos a desarrollar patentes, y eso va a permitir aportar a la sociedad desde ahí y recibir un beneficio económico, se hace. Pero cuando eso sea evidente que sí, o sea, porque también muchas veces nuestras universidades patentan por patentar, pero después eso, mantener una patente tiene un valor y el costo-beneficio. Entonces, por ejemplo, nuestra universidad ya estas discusiones han llevado a que solo patenta lo que es evidente que va a tener beneficio. Si no, pues póngalo en abierto. Porque también muchas veces tiene que ver con la cultura del investigador. Hay investigadores que es que son, yo no sé, en Colombia decimos amarrados. Es decir, no son muy abiertos a socializar sus conocimientos, muy individualistas. Es decir, todavía esa cultura existe. Es lo mío, nadie más lo puede conocer, me lo van a robar, me lo van a copiar. Pues esa es una visión de ciencia del siglo XX, no del siglo XXI. Por eso hay un cambio cultural. El reto es estar en cómo hacerlo. Entonces, ¿cuándo pongo una licencia de copyright? ¿Cuándo pongo una licencia de Creative Commons y eso? Eso hay que construirlo. Por eso no todas las disciplinas son iguales. Es decir, por eso yo insistía, no, hay que reconocer eso. Pero no,
que porque eso existe no dejar de hacer, porque es que si dejamos de hacer, yo creo que el llamado, y con esto termino, porque hay algunos que ya se tienen que retirar, es hagamos que la ciencia abierta sea proactiva, no reactiva. Ya es una realidad, no va a cambiar. Entonces, es más rápido nosotros adaptar nuestros proyectos antes de que el financiador nos lo ponga como condición. Es mejor formarnos como investigadores y ir haciendo cosas antes de que nos diga, ah, como usted no tiene esto, no puede participar. Es eso, es como que la ciencia abierta la asumamos en nuestras universidades muy proactivamente para que no perdamos como las posibilidades. Pero sí hay que resolver eso. ¿Cómo va a resolver cada universidad lo de la propiedad intelectual? No es lo mismo una universidad pública que una universidad privada. Muchas universidades privadas viven de sus matrículas, digamos así, y viven de vender y hacer todos esos asuntos de proyectos. De pronto en las públicas no tenemos esa dificultad. Por eso también cada proyecto de ciencia abierta debe responder a la realidad institucional, a sabiendas de que se lo van a obligar. Es decir, como ya viene la obligación, es hacerlo proactivamente, no reactivamente. Bueno, no, yo terminaría ahí, ya pues darle la palabra a Francisco. Sí, Alejandro, solo complemento para cerrar, en eso que tú hablabas de formación, que era parte de la exposición que hiciste, que es uno de los elementos importantes en esa fórmula que habías planteado. La formación también no solo en ciencia abierta, sino en propiedad intelectual, porque no sé si pasa en Colombia, pero en Ecuador pasa mucho que quizás confundimos los temas de propiedad intelectual. La ciencia abierta está muy ligada a los temas de propiedad intelectual, no es ajena, porque se basa en los derechos de autor, y los derechos de autor tienen también licencias, está ligado mucho a temas de propiedad intelectual. Entonces, parte de esa La formación discusión es en lo son... patrimonial. Claro, entonces parte de esa formación también está en los temas de propiedad intelectual, que a veces hay mucho desconocimiento también del lado de la academia o a veces desde la comunidad de investigadores e investigadoras, ¿no? Pero bueno, sí, cierro con la frase como la que empezaste, tan abierto como sea posible y tan cerrado como sea necesario. Entonces, muchísimas gracias, Alejandro. Esta es la primera de tres charlas que van a haber Eso lo veremos sobre dentro de esto. 8 días, pero con otro colega. Claro, nos vemos el siguiente viernes a las 8:30 de la mañana y asimismo hasta las 10, incluyendo preguntas y respuestas. Muchísimas gracias a los que están conectados. Gracias, Alejandro. Y pues esto estará subido en el canal de YouTube para que se pueda compartir. Muchas Listo, gracias y nos un seguimos en abrazo. contacto. Un saludo, un buen día para todos. Chao.